Decimoquinta estación, la resurrección de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere. En la mañana de Pascua, la tristeza se ha tornado en alegría para la madre, para los discípulos, para todos nosotros los cristianos. Si padecemos con Cristo, seremos glorificados con Él. Jesús ha resucitado. Señor, que al recordar la condena injusta que tú sufriste, nos cuidemos de no condenar a los demás. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Por último recibimos la bendición. Vamos a acercarnos los sacerdotes. Y todos pedimos la bendición a Jesús Nazareno, que bendiga a nuestro pueblo, que bendiga a todas las familias. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva nuestro santo patrono! ¡Viva! ¡Viva el patrono de Amatlán de Cañas! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Amatlán de Cañas, Nayarit! ¡Aplauso fuerte, Señor!
Thank you.